Desiree Vila ha aprendido a apreciar la vida a una edad muy temprana y poco habitual para una niña en edad adolescente. Una lesión a los 16 años desembocó en la pérdida de la pierna derecha, un duro golpe que propició un cambio radical en la forma de pensar y de entender la vida. Yo creo que cuando a mí me dicen que me tienen que amputar la pierna, creo que lo primero que se me pasa por la cabeza es, vale, aquí se acaba todo, nunca voy a tener novio, nunca voy a poder hacer deporte, nunca voy a poder cumplir los objetivos que yo tenía por aquel entonces. A mí ahí se me viene el mundo encima, porque o sea, todo lo que, a lo que yo aspiraba se acaba ahí en ese momento. Nadie te prepara para de repente de un día a otro levantarte y que tu cuerpo haya cambiado tantísimo, que tu vida ya no sea la de antes y, en fin, tener que madurar de golpe. Yo creo que esas ganas de vivir las encuentras cuando empiezas a hacer las cosas que antes ya sabías hacer de nuevo. ¿Hasta qué punto mi discapacidad me está limitando o no? Entonces, para mí las ganas de vivir es esa ilusión por seguir, por continuar, por tener esta energía que yo tengo de no parar y de querer hacer cosas todo el rato. Para mí el atletismo significa mi día a día, si es que al final es una de las razones por las cuales yo he aceptado mi discapacidad, porque me ha dado la oportunidad de conocer un montón de gente pues que me ha enseñado que el hecho de tener una discapacidad no es algo malo, no es algo negativo. Y sobre todo los grandes objetivos de mi vida y los mejores momentos que me ha dado el deporte, que los he vivido con esa gente. Una vez encajado el durísimo golpe, se refugió en el deporte. Encontró en el atletismo adaptado modalidad que la ha llevado a ser campeona de España y a lograr un diploma en los Juegos Paralímpicos de Tokio, la motivación y un escenario ideal para ser feliz. Los Juegos Paralímpicos fue increíble, es que no hay palabras que lo describan, y por eso me estoy preparando para París, porque quiero más. Lo que caracteriza a Desi como atleta, yo diría que es su ilusión y su capacidad de su perseverancia. Conseguir un objetivo que llevaba tanto tiempo en tu cabeza, pero que hasta que llegas ahí no sabes 100% que lo vas a lograr, me ha dado esa energía que necesitaba para seguir esforzándome y poder clasificarme para París y hacerlo incluso mejor. Una persona que ha pasado por lo que ha pasado quizás podría echarse para atrás. Sin embargo, tanto yo como sus compañeros de entrenamiento, lo que yo creo que aprendemos de ella cada día es, oye, no hay límites, ¿no? Hay que hacerlo, pues lo hago yo, la primera. Yo no creo que sea una persona importante dentro del deporte adaptado, yo soy una más, y lo que intento transmitir es que, bueno, realmente con una prótesis puedes llegar a hacer cosas que nunca te hubieses imaginado, porque realmente para mí el atletismo no era un deporte que tuviese una gran relevancia antes de mi accidente, y ahora pues obviamente es mi día a día. Muy complicado si para una persona con dos piernas ya es difícil hacer algo técnico, cuando encima tienes una pierna que es una prótesis, conlleva mucha mayor valentía. Y al principio sí que existía algo de inseguridad a nivel técnico, a nivel físico, y ahora mismo la verdad es que afronta las dificultades con mucha más valentía y mucha más entrega. La persona que soy hoy es gracias a todo lo que yo he aprendido en cada uno de los entrenamientos, y es que al final los deportistas pasamos aquí tantas horas que esto es nuestra escuela de vida, porque nos aporta todos los valores, todas las lecciones, todos los momentos buenos, todos los momentos malos, lo vivimos aquí. No me gusta hablar de techo, porque ni con ella ni con ninguno de mis atletas, porque realmente creo que muchos de los techos nos los ponemos nosotros a nosotros mismos. Así que me gusta tener la idea de que no hay un límite y de que en cualquier momento puede haber un salto de calidad que nos lleve más lejos y más cerca de esas medallas. Su mayor triunfo no son las medallas ni los récords en la pista, sino el ejemplo de superación, resiliencia y de aprovechar cada momento y oportunidad que le da la vida para sentirse libre, sin miedo y también sin complejos. Yo creo que las personas con discapacidad vivimos muchísimas situaciones de injusticia en el día a día, y que muchas veces son por desconocimiento, porque la gente a veces no lo hace por maldad, es simplemente porque es lo típico, ¿no? De decir pobrecita, porque ves a una persona con discapacidad y dices, jolín, qué mal, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Esa idea de hay pobrecitos que han perdido una pierna, hay pobrecitos que no, gracias a gente como Desi o otros atletas paralímpicos que son capaces de demostrar, oye, yo hago lo mismo que tú y lo puedo hacer incluso mejor.
el mundo de la discapacidad y el mundo del deporte adaptado están creciendo y eso es una realidad, pero todavía hay muchísimo camino por hacer y yo creo que al final las personas que estamos a día de hoy formando parte de esa comunidad somos las que tenemos un poco que dar voz y hacer que nos escuchen, ¿no? Porque es súper importante tener referentes, ¿no? Y yo pues precisamente cuando tuve el accidente me vi muy perdida porque no tenía ninguno, porque no conocía el deporte adaptado, ¿no? Entonces, cuanto más se hable de discapacidad, cuanto más se hable de deporte adaptado, mejor, porque estaremos dando pasos agigantados hacia esa esperada inclusión que todos ansiamos. Mi gran reto es que poquito a poco el mundo de la discapacidad vaya cambiando, ¿no? Para que si el día de mañana, pues yo qué sé, mi hijo o mi hija nazca con una discapacidad, no tenga los miedos que yo tuve en el momento en el que a mí me dicen que me tienen que amputar una pierna. Todavía una persona con una discapacidad, a pesar de tener un currículum de la leche, se encuentra un montón de obstáculos por los sesgos inconscientes o los prejuicios que las personas que trabajan en esa empresa puedan tener. Mi trabajo dando las charlas es pues cambiar esa idea que tenemos de la discapacidad y mostrar que al final una persona a la que le falte una pierna o que, no, o que sea ciega o que tenga una parálisis cerebral, primero es una persona y luego pues tendrá mil millones de capacidades distintas y posiblemente muchas de ellas puedan ser enriquecedoras para la empresa. Es que hay que cambiar por completo esa idea que tenemos de la discapacidad y es un poco pues mi labor. ¿Hay cosas que no puedo hacer? Hombre, hay muchas cosas que no puedo llegar a hacer. Aprobar la universidad, no. Ahora mismo lo veo crudo. Yo soy muy patosa, por ejemplo, para los deportes, con pelota, con balón, se me dan fatal. Yo creo que me marco objetivos realistas dentro del ámbito en el que yo soy consciente de que puedo llegar a conseguir algo o mejorar. Y también hay que saber cómo gestionar esa frustración, que eso es algo muy importante. Y ahora me estoy preparando para la competición. Aquí tenemos a Adi. Hi. Como siempre, peluquera oficial de la competi. Aquí haciéndome unas trenzas para que vaya más guapa y más cómoda. Yo creo que lo que le hace a Desi especial es quizás su filosofía de complejo cero, ¿no? De redes sociales y de hacer de esto que otras personas podrían intentar esconder, decir, oye, este soy yo y voy para adelante con todo. Considero que la vida es muy corta para estar con caras largas. Entonces, espero que la gente considere que soy una persona alegre, abierta y divertida. Y eso, aquí estamos, el ángulo es feísimo, pero es que... Y aquí está Muñín. ¡Hola! El gran reto es disfrutar, disfrutar del proceso. I found your shirt behind my sweater. Like a shot in the arm, like a goodbye.